Turismo, magnífica sinfonía, pésimos intérpretes, por Álvaro Ramírez González para IFM Noticias. La gente se pregunta hoy, ¿qué pasó con el uribismo? Pues bien, Uribe ha sido de lejos el mejor presidente de Colombia en el último siglo, si se mira las cifras y resultados económicos y sociales de su gestión. Es una visión objetiva, tanto que es el único mandatario que después de dos periodos terminó con un 64% de opinión favorable y, además, tuvo que construir un nuevo partido, después de que Juan Manuel Santos, su tramposo pupilo, le comprara con presupuesto público uno a uno los congresistas del partido La U que Uribe fundó para que siguiera y difundiera su legado. Las razones del éxito en la gestión de Uribe, muchas, pero en esencia están consignadas en los tres huevitos que tanto predicó. La seguridad democrática devolvió la tranquilidad al país. Dejó al ELN en la mínima expresión, pero a las FARC les hizo liquidar 8 bloques por anemia financiera y les dio de baja a Raúl Reyes y al Mono Jojoy. Los demás jefes de las FARC tuvieron que huir a refugiarse en Venezuela. A los paramilitares los hizo desmovilizar en un proceso ordenado y eficaz. El país y el campo recuperaron la tranquilidad y la inversión. En el campo se disparó. El secuestro y la extorsión llegaron a cero. La confianza inversionista trajo 3.500 nuevos hoteles, trajo los biocombustibles, trajo el turismo, los cruceros a Cartagena y Colombia se volvió un país petrolero. 1.100.000 barriles diarios. Pero llegaron también las zonas francas, los centros logísticos y los grandes complejos comerciales. Se disparó en todos sus ítems y la ganadería recuperó su vigor y su vocación exportadora. La economía con Uribe creció 34.4% en los 8 años de su mandato. El dólar cayó en su cotización, la inflación estuvo por el 3% anual y el desempleo en un dígito, 9%. Pero además el endeudamiento del Estado en dólares cayó un 25%. Pero fue la cohesión social y esa tarea incansable de microgerencia a través de los consejos comunitarios semanales la que acercó más a las comunidades con su presidente. Allá atendía y resolvía hasta los problemas más pequeños en los pueblos y veredas. ¿Y qué pasó con el uribismo en Colombia? Para decirlo de una manera que la gente lo entienda fácil, la sinfonía uribista está en los corazones de la gran mayoría de los colombianos, pero su intérprete, la orquesta del Centro Democrático, no la supo interpretar. La estructura jerárquica y los órganos de decisión que montó el mismo Uribe para el Centro Democrático son un fracaso total. Se inundaron esos comités regionales de oportunistas, lambones, manzanillos, politiqueros y malos dirigentes intentando posar de jefes políticos. Pero eso le pasa a todos los partidos. Tienen mecanismos de purga para mejorar y renovar sus directivos. El Centro Democrático no los tiene y esos malos intérpretes del uribismo continúan allí, sin intenciones de permitir una renovación. Esa es la razón por la cual el Centro Democrático está hoy tan menguado. Ha perdido 24 curules en el Congreso, mientras el Partido Liberal ha ganado más de 15, el Conservador también ha crecido y el Partido Verde, como nueva estrella, está hoy lleno de congresistas. ¿Y qué sigue para el uribismo y el Centro Democrático? Uribe, aún perseguido por la justicia, ha estado últimamente al frente de la oposición respetuosa y patriótica con Petro. Pero si esa estructura y esas orquestas regionales y la nacional no se modifican y cambian a esos malos músicos por verdaderos líderes y dirigentes que hagan la política en la calle y en el campo con las comunidades, el Centro Democrático seguirá perdiendo fuerza y poder. Ni el mismo Uribe será capaz ya de levantarlo.